corazón clementísimo de nuestro Padre Dios. Te pido por mis hermanos migrantes. Ten piedad de ellos y protégelos, pues sufren maltrato y humillaciones en su caminar. Son señalados por la mayoría como peligrosos y marginados por ser extranjeros. Haz que les respetemos y valoremos su dignidad. Toca con tu bondad el corazón de cuantos los vemos pasar. Cuida a sus familias hasta que regresen a sus casas. No con el corazón roto, sino con sus esperanzas colmadas. Que así sea. Dios les bendiga. Vayan con Dios. Que Dios les cuide. Soy el padre Prisciliano Peraza García, párroco de esta comunidad de Altar. No estoy dentro del estereotipo de cura. Estamos a 98 kilómetros del punto más cercano a la línea que se llama Sasa, en línea recta. También ejerzo el cargo de director de la Casa del Camin, que es el centro comunitario de atención al migrante y necesitado. Esta es su casa. Buenas tardes, preciosa. Él es Barcena y ya te los va a acomodar aquí en casa. ¿Qué va, amigo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va, padre? Buenas noches. ¿Qué ha habido? ¿Cómo los han tratado? Bien, bien. ¿Qué ha habido? ¿Cómo está la cosa? Bueno, lo que no falta son los frijoles, ¿verdad? Eso no falta, ni las tortillas. Pero depende también de los voluntarios que quieren preparar, ¿verdad? Ya sea para la cena o para el desayuno. Que el Señor entonces les bendiga y que siempre puedan lograr el objetivo que ustedes tienen. Si vamos confiando en que Dios les ayuda, lo van a lograr. La migración es prácticamente el sustento de nuestra economía. Sin exagerar, el 80% de la economía de nuestro pueblo de Altar se mueve a través de la migración. En todo el pueblo tenemos casas de huéspedes y también tenemos más de 17 hoteles que albergan. No se te olvide, en Más 101 están los éxitos. Pásale. ¿Cómo están? Padre de iglesia, de aquí de Altar, muchachos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal de viaje? Hola. Aquí cuesta 40 pesos por noche. Incluye una cobija, incluye la atención y la seguridad, ¿no? La economía se empezó a transformar de tal manera que ahora lo que mueve nuestra economía es la migración. Y todo se le vende, pues, todo era negocio. Entonces empezó a tener precios diferentes la mercancía para el migrante que para el local. Una mochila que nosotros en Estados Unidos la vamos a encontrar en todo por un dólar, aquí la vamos a encontrar en 180 pesos. Esto es lo que se ponen abajo del zapato. Hay muchos sensores, entonces para que el sensor que no haga un tic, 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 sino tic, tic, que pues era como si fueran grupos de animales que van pisando por ahí, ¿no? Esto lo usan para cubrirse el cuello, que no es que me... También ya... La tierra, pues, se tapa en la cara. Ahorita, alrededor de unas 40, 50. Tienditas que se dedican a venderle exclusivamente al migrante, ¿no? Esto es muy socorrido para ellos, es muy buscado, porque son plantillas para ponérselas a los zapatos. Esta es una opción, o la otra opción es poner una toalla femenina en el zapato. Estas son toallas sanitarias que se las ponen en los pies y la mujer, pues, creo que también lo usa. Estos son anticonceptivos, solución inyectable, pastillas, este suero. La mujer migrante, al menos la que pasa por aquí, por esta región, en el 80% va a ser violada. Entonces, al menos se va protegiendo para no quedar embarazada, ¿no? Estos galones empezaron blancos, eternos, y reflejaban mucho la luz de la luna. El tapón azul, lo cambiaron por este, es de la industria. Esta es la tendencia de este,
de esta época de la migración. El año pasado se estaba muy bien la ruta de los migrantes, que era de lo que básicamente vivía el Tarno. Si hay migrantes, hay fuente de empleos, hay circulante, pues, ¿no? Desgraciadamente te voy a decir, porque lucras con tu misma gente, pues, ¿no? Los grupos que andan organizados en otro tipo de trabajo. Al migrante, a la persona que quiere irse al otro lado, le cobran como 6,000 pesos por pasar al Tarno. Y a los pobres los agarran al rato, y ¿de dónde van a agarrar otros 6,000 pesos para irse? Antes no se cobraba, y después empezaron a cobrar poquito, 500 pesos o 700 pesos, pues todo el mundo lo pagaba. Pero ahorita es un dineral. Ahorita la cuota aquí está en 6,000 pesos. Que pases nomás de altar a tu lugar de cruce. Alguien que ya esté en altar, cruzar de altar a Phoenix, por ejemplo, mínimo va a pagar $3,500. De $3,500 a $5,000, ¿no? Dependiendo. No, lo que es el cruce. Esta ruta casi es de nacionales, entonces ya el nacional sabe perfectamente cómo hacerle y qué hacer. Y últimamente, estos 6 meses, se ha visto mucho flujo de centroamericano. Como este hermano nuestro migrante que está ahí, seguramente es centroamericano y viene en tren. ¿Dónde viene? Empezamos de Tenosique, de ahí a Palenque, de ahí viene las Monjitas Blancas, y de ahí viene Orizaba, que viene Veracruz. Ah, llegaron a todos los albergues, están llegando. Todos esos lados. Nosotros venimos de albergue en albergue porque la verdad que no traemos nada. Todo esto hay que quitárselo, hay que ponerle alguna crema. Esta es la segunda causa de muerte aquí en el desierto, la ampolla. No es que la ampolla los mate, pero como ya no pueden caminar, en tiempo de calor, pues una deshidratación, en tiempo de frío, una hipotermia. Vamos a comprar unas tortillas y unos frijoles, ya le hicimos. Mira lo que he conseguido, mira vos. Ey, en 3 horas, 4 horas, mira. Ya cuando de plano no tienen ni en su lugar de destino, ni en su lugar de origen, quien responda por ellos, y ellos vienen viajando solos, se encuentran con gente que les engancha y les dice, mira, si nos llevas tanta o cual cantidad de droga, vas a pasar, te vamos a llevar el cruce, vas a pagar transportando tal o cual producto, ¿no? De droga, por rural. Parte del trato es llevarnos a Estados Unidos entregando la mota. Nos pagaban $1,500 y nos daban un levantón para llevarnos a nuestro destino, donde nosotros quisiéramos ir, hasta allá. Pero resulta de que cuando nosotros entregamos, nunca hubo un levantón, nunca hubo dinero, el guía nos regresó para atrás y nosotros tuvimos que caminar en el desierto 2 días sin comida y sin agua. Hoy vamos a ir a uno de los puntos de cruce que usan los migrantes y vamos a llevarles unos pocos de víveres para los que están allá. Ese va a ser nuestro objetivo. Los cerritos que están ahí, pues es la sierrita, ¿no? Desde que la economía de Estados Unidos dejó de ser tan pujante y acuérdate que ellos se manejan con la oferta y la demanda. No ha habido oferta. Se cierran la frontera. El mes pasado no hallaba quien cortara blueberry, se abrió la frontera y estaba pasando gente. Todavía en el año 2013, si vamos a la morgue y a los números oficiales que reportan las policías de Estados Unidos, vamos a encontrarnos con más de 300 gentes que murieron al intentar cruzar por aquí. Entonces eso nos llama, nos dice que pues, se nos está muriendo uno diario mínimo, al menos uno diario oficial. Imagínate, o sea, ¿cómo podemos permitir eso? Estas personas migrantes las vuelven unas mercancías y no se les da por eso ni el trato de persona siquiera. Cuando dejan altar,
es cuando van a encontrarse con el infierno. Es cuando van a empezar a sufrir, a batallar. Es mi obligación hacer cosas y que vayan a favor del migrante, que tenemos que hacer, que transformar esta realidad que esclaviza, que secuestra, que extorsiona a la persona que pasa por aquí. Que no se nos mueran. Esas son parte de las pues viviendas que hacen ellos para protegerse, ¿no? Ahora hasta aquí llega nuestro territorio nacional, hasta aquí es México. Los buenos amigos, no necesitamos bardas, no necesitamos muros. Ese es el avión no tripulado. Esa moto que se oye ahí, que viene una moto ahí, es un policía que bajaron en un picado, bajaron de la carreta y ya él se viene a buscar migrantes en esas aves. Estábamos así la otra vez y le dimos un grupo de migrantes. ¡Adiós, Power Ranger! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy el padre Pris y vengo a hacerle buen viaje. Gracias. Les traigo algunas cosas y tiene un chifle ahí porque cuando ya no puedan hablar, pues me parece que chiflen. Este. Gracias. Vienen pomadas. Eso que viene ahí envuelto es un filtro para que le pongan a su galón. Bien, con eso agarran agua. Son dos filtros. Esto equivale a un litro, o sea, un galón que traen ustedes. Ahí vienen las instrucciones. Vengo del estado de Oaxaca. Yo pasé hace 25 años por primera vez por la ciudad de Tijuana. Muy fácil, realmente facilísimo. Era caminar alrededor de una media hora y ya estábamos del otro lado. Pero pues hoy estoy viendo una nueva experiencia que es completamente diferente, muy difícil, está muy difícil la pasada. Ahorita estamos pagando alrededor de $3,500. Pues los familiares que tenemos en Estados Unidos son los que nos están apoyando con todos los gastos que estamos realizando en este viaje. En el galón. Esto sí son atunes. Agarra una lata cada quien. Se sigue dando la extorsión, el secuestro, la violencia tan cruenta contra el migrante, donde le golpean, donde le lastiman. Si yo le quito uno o dos migrantes a alguien que los tenga secuestrados, no le estoy quitando a Juana Pedro. Ellos están diciendo, me echó a perder el negocio, me quitó $7,000. Entonces ellos no están viendo a la persona, están viendo la ganancia que le genera o que le da. Y eso es lo riesgoso, eso es lo peligroso. Es que yo, pinche padrecito, me tumbó $100,000. O sea, que te estás enfrentando con gente muy fuerte, muy poderosa, muy empoderada. Son grupos y grupos muy poderosos que se han enriquecido y que ahora, pues ellos son los que dicen. Y esos poderes, pues a veces están encima de otros poderes que tradicionalmente son los que hacían vida el Estado de Derecho. Y lo que estamos haciendo es creando el superhombre latino. Solo el que logre cruzar este filtro, saltar este filtro, es el que se puede establecer ya en los países del norte o en los países que están pidiendo esta mano de obra, ¿no? Pienso que esto no se va a solucionar si no se ataca de raíz lo que está obligando a la gente a migrar.